La verdad que estamos muy contentos con el inicio de esta 14ª edición porque hay mucho público y para ser un jueves y para ser un jueves que todavía no terminó el mediodía, la cantidad de público es importante, así que estamos más que felices. Bueno, la gente que se acerca aquí al Parque del Conocimiento, ¿con qué se va a encontrar? Bueno, se va a encontrar por un lado con tecnología para la primera, la segunda transformación. En el salón que está detrás nuestro hay maquinaria para lo que es la industria del mueble, esta tecnología que tanto necesitamos. Y en el sector descubierto ustedes van a ver que hay cosechadoras, brazos, toda esta otra tecnología de la cual nosotros somos líderes, ¿no? Hay que recordar que en Misiones y Corrientes está concentrado más del 80% de las plantaciones forestales que tiene la Argentina. Bueno, un momento particular para el sector forestal, un momento de crisis, pero también con un dólar que hace atractivo el negocio de la exportación. Sí, bueno, la verdad que igual a nadie le gustaría pasar por la situación que estamos pasando, es una situación compleja, pero con el dólar a este precio, nosotros ya cuando no estaba tan alto habíamos pensado y veíamos que había algunas empresas misioneras y correntinas que estaban exportando. Entonces organizamos una ronda de negocios que se está llevando a cabo en este momento con 7 exportadores de países de Centroamérica, de Costa Rica, de Dominicana, de Colombia, de Suecia, de Estados Unidos, y la recepción o la percepción ha sido muy muy buena, ¿sí? Tenemos capacidad para exportar, tenemos volumen, tenemos industrias que tienen muy buena tecnología. Eso es algo que le resultó llamativo a estos exportadores, entonces seguramente esto va a cerrar en muy buenos negocios y va a ayudar a esta crisis que nos acompaña, ¿no? Bueno, un lugar de encuentro por antonomasia para el sector forestal, no ya del NEA, sino diría del continente, ¿no? Exacto, exacto. La verdad es que la Feria Forestal Argentina se ha transformado en un lugar de encuentro, un buen lugar para hacer buenos negocios, pero donde toda la familia forestal se encuentra, ¿sí? Entonces, me pasó ayer que uno de los exportadores, yo ya los conocía de un viaje que había hecho a Bolivia, y vemos muchas caras conocidas que nos han acompañado todos los años, no solo exportadores, sino empresarios visitantes, entonces catedráticos, académicos, innovadores, todos están en estos 4 días conjugados en este evento. Bueno, también algo que hace al éxito de la Feria Forestal en materia de público es que además de ser muy importante para la forestoindustria, también tiene atractivos para aquel que no está directamente relacionado a este sector. Sí, tenemos algunas cosas como la Foresto Ganadera Argentina, esta muestra de pequeños animales que lo estamos haciendo, que el objetivo es promover justamente este tipo de alimentos, de industria, la Feria de Alimentos de Misiones a su Mesa, donde se congregan a más de 40 empresarios del sector de alimentos que trabajan con la industrialización en un pabellón muy bien puesto, muy bonito. El concurso Modelando el Futuro, que es un concurso dirigido a todas las escuelas de la provincia y que hemos tenido más de 300 trabajos y que están en exposición, algunos premiados, así que hay muchas cosas para ver. Bueno, ahí en la Feria de Alimentos hay oportunidad de hacer degustaciones, va a haber cocina en vivo. Exacto, tenemos más o menos 15 clases de cocina en vivo, donde los chefs de distintas escuelas de gastronomía dan una charla, un plato, que la característica es que tiene todos productos misioneros. Se puede degustar desde carnes, pescado, picles, todo lo que hoy la provincia consume y produce e industrializa, particularmente a las empresas yerbateras, que hay en una muy buena cantidad. Muchas gracias, Josué. No, muchas gracias. Los esperamos a partir de hoy, el viernes, el sábado y el domingo, de 10 a 19. La entrada es de 200 pesos para el grupo familiar. Los estudiantes primarios, secundarios, universitarios, terciarios, los jubilados no pagan, así que no tienen excusa. Les pedimos que nos acompañen.